Primera de Corintios 1:27. Yo quiero que lea conmigo, dice la palabra del Señor. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es. Aleluya, dale un aplauso al Señor, que se puede sentar. Primera de Corintios 1:1 dice la palabra del Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Diga conmigo, por la voluntad de Dios. Hoy, Tachan, Tachpas Boshuk, Chkal Boshuk, muchas personas, hermanos, Tasnopik, Pastor Hermelindue, Bulo Talel, Butal, Bulik Talel, donde nació. Otros dicen que Snitch on un Kashlan, otros Tashalike, Snitch on un Kulechi Klomstok. Pero en realidad, dice la palabra, es lo que quiero enfocarme hoy. Dice que lo necio, que lo más vil del mundo escogió Dios. Diga conmigo, necio. Lo más necio es el que escogió Dios. Lo más vil, lo menospreciado, es el que escogió Dios para su obra de su ministerio. Para que Tzvinaj, que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios todo lo puede, que nuestro Dios tiene el poder para cambiar al borracho, al drogadicto, a lo más vil del mundo. Solel Oisguel, para que Shus Gelta Lichkush Legaltike, iglesia. A su nombre. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios, sino que libumas chavalek muy uxtukil muy uxlekil sol el dibuch avalek discush lehale, sino que galas uchti Diosé. Lo débil del mundo, de más débil de tasbabano mile galas uch Dios. Lo vil del mundo, de más vil, más ya mustún, más ya chavalet, más ya hipiló. Y lo menospreciado. Óigame bien, hermanos. Estos 20 minutos de canchcalbo. Libob de paraje Nishnamdik, municipio San Juan Chamula. A la edad de 7 años, mis padres aceptaron al Señor, las chunik kahualtik. Entonces te paraje chavalek y ahí, entonces alba, bochanok, michalok batel, o michakom lié, pero michalok batel, chavikta o li paraje, michachun kahualtik, chavikta paraje, chalok batel, pero michavikta bachun el kahualtik, to li chakome, mismo gente, entonces la yalik mejor chilok, utikbal. Entonces la yal dijo me bueno chiloco tik batel chik batutik y tibone las calun bone muscan chiloc batel. Yo no quiero salir de mi pueblo, mis amigos se van a quedar, yo no quiero salir. Entonces las calbe tibone me, lo siento mucho, pero tashkom chin me pasaró.
شبا پردون مه پروانه میوکتشی بات تشکون چین مه پسارو تو لیال دیگه مه میوکتش کیک تاو تاسی که چیخ باتو تیک کالا لیگول کو دیکتا خوبه لرمانو لیل نیاکی کو دیکتا تلاسکالا لیگول لرمانو کنا خویلان لیلو کو دیکتال تا خون اونی کورال کارو کورال تیس بیتی بونه یو کرو که گاتی تی نیسانه ارمانوس ای ارمانوس خلال اویگامه بین کواندو Cuando le gulco ticlía, hermanos, ábalos para que usted, edad de 7 años. Entonces, familia y costales chichtag, etijme y costales chichtag, entonces la yal, atilina kerem, chabatak el chichun. Edad de 7 años, 8 años, escotoli tiu con ticlía, hermanos, cojtiquín, yo creo que el lito tachipaje, hermanos, ta maravilla tachipaj, el ticun chiche. Un cuidaborrego, pero hermanos, la cal. Dije, mira, yo no quiero seguir cuidando borregos. Yo me voy a ir para la capital, yo quiero ser alguien, yo quiero tener algo en la vida. Así que un niño de 8 años se separa de su padre, de su madre, de sus hermanos, las chaks babatel, y le bata Tuxla Gutiérrez, muy niño, y le bat bonchonom, bachonchicle, baam, descunta Tuxla, que hermano. Pero alguien me dijo, hermanos, allá, ya un niño, que, chaval, ya te oís todo, chaval, te oís me, chaval, familia. Entonces, hoy, junkerem la yalun, ¿sabes qué, hermelinda? Quieres volverte hombre, me dijo. Chacancha pasta vinik. Y las calvetas canchut. Entonces, lo que está el juns paquete de cigarrillo y la ya con cigarrillo. Likbut, edad de 8 años. Fumando cigarrillo, de ahí la ya. Chacando chapas más lecta vinik chutun. Taná quiero ser. Entonces, ya con ya. Pues un hermano, edad de 8 años, imagínense, 8 años, Hermelindo, empieza, hermano, licpagukta, ta ta uch, posta buch, sicolal, de ahí, hermano, la china, el eticun hermano, lic el cascun, un niño, óigame bien, hermanos, a su nombre, escuchamos llamar con gloria a Dios. Edad de 9 años, 10 años, con el ekun, hermanos. Ahora lo que quiero decirte hoy, ¿qué es lo que quiero decirte hoy? Quizás totil meil, quizás li oyot en esta hora. Tu hijo está en la droga, en el alcohol, en el vicio. Quizás tu hijo hasta saksha ele. Pero déjame decirte que nuestro Dios es grande, es poderoso para transformar al borracho, al drogadicto, al ladrón. Puede transformar. Nuestro Dios es un Dios poderoso, grande, fuerte, que todo lo puede. A su nombre, a su nombre. Y óigame bien, lichay kundawoch posh, lichzak posh, de ahí, hermanos, lichim más, edad de 13, 14 años, ahora sí, un teporocho. Un jiakubel todos los días. Tremendo. Conocedor de la palabra. Porque mis padres me llevaron en una iglesia, entonces yo conociendo la palabra. Pero hermanos, lichay ta droga, ta alcohol, y pasta ele, hermanos, casi la mayoría de mi familia, hermanos, solel ya chiquel canbestak, incúchalo un hermano, porque muchas mancunti poche ya no podía comprar, tuve que robar por mi vicio, por mi drogadicción, por mi alcoholismo, lik el cascún, hermanos, pero óigame bien.
Este texto de Shalom, sino que lo necio del mundo, lo menospreciado, libucha mustun, libuy debe, libucho tirado en la basura, sino que Dios jalas tú. Así que vos, de padre de familia, mi voz hoy a Kerem, hoy a Tsem, hoy Chavil más rebelde, muchachuné, yo te quiero dar un consejo hoy. Ponlo en las manos de Dios. Ponlo en las manos de Dios. Mauk chapanobil malchajok andats ante e. Mauk chapanobil mauchel omachach atata iche. Ali iche chavalsguel. Ali ante mauchel taban. Mauk chapanobil machayim latigazo de cable chavak be. Si tú, tu hijo, hoy está drogadicción, hoy está alcoholismo, otras tojol al Dios y nuestro Padre Celestial puede transformar tu hijo. Staxgeltala, queremes, taxgeltala, se ve. Quizá hoy personal, talta visita, el dic mariolita, y vos hoy otra droga, ta alcohol, ta uchpos, tu vida está destruido. Yo te quiero presentar a Jesucristo que puede transformar a tu vida. Jesús, gelta acush legal, Jesús vas a transformar tu vida. Uye pali chotole, todos tenemos un testimonio. Todos. Lie pásaro etic. Pero Dios ha transformado nuestra vida. Ah, hermanos. Hoy te quiero decir. Mira el verso 1. Lea conmigo el verso 1. Primera de Corintios 1:1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. A su nombre. Ahora la pregunta que le voy a hacer: ¿quién es Pablo? Buchuti Pablo. Pablo era un cacique. Pablo era un donadie. Pablo chilbajinán cristiano. Pablo un asesino. Pero ahora dice la palabra: Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Hoy te quiero decir, todos los que están aquí, no es el hombre, todos los que están sirviendo a Dios, no es el hombre que te llamó, maukun vinik la yak avantel, sino que la yik otalel Dios, la yak avantel Dios, la yakota ministerio Dios, maukun vinik, maukun persona, maukun pastor, sino que fue Dios es el que te escogió para que prediques la palabra del Señor. A su nombre. A su nombre. Hay veces hoy siervo, ¿será que Dios me escogió? ¿Será que Dios me llamó? ¿Será que mi gala está unta y que él te dio ser? Hoy cantante, hoy predicadores. Yo creo que yo no fui llamado por Dios. Dios te llamó. Dios pasó a entregar un ministerio. Dios la está otalta y que él para que le sirvas. Dios la está otalta y que él para que Shatunda llame el de Dios. Mientras Kushulot, si Dios ya te llamó, sírvele de corazón. Pasbol llame el de Dios. Y mi muy uctoyik ojotal de Dios. Pero en esta hora, en esta noche, puedes entregarle tu corazón al Señor. Puedes entregar tu vida al Señor. Para que Dios, shlixtoyotlikel, lixpasot levantar. Bechlanik en esta hora. Hoy persona te va a sentir de que dice: ¿será que Dios me llamó?
¿Será que solo me nombró el pastor? Hoy dice la palabra Pablo. Cambia el nombre allí, ponle tu nombre. Daniel, Mariano, Shun, Mari, Juana, llamado a ser apóstol de Jesucristo, llamado a servir, no por la voluntad de un hombre, sino que por la voluntad de Dios. Así que no digas, ¿será que Dios me llamó? ¿Será que me la hice con tal de Dios? Por muchos años le decía hoy a Mariolita y su papá, por muchos años yo no acepté ser pastor. Creo que tardó como 3-4 años. Mujkanchik, eshavchik, alba pastor Hermelindo. Mujtao, mushkoto, mi auktao y alu, porque siendo un borracho, un drogadicto, un don nadie, y Dios estoy andando, y como que mujtao caija, echlas caijba, sincero. Libucha la yabun seguridad que Dios la yi con talele es cuando tal paraje Oshina, municipio Mitontik, alal talik tajna, pastor Hermelindo, li tal kutik, un dajkan kutik, chababun kutik cobertura, libon kutik, católico un kutik tosh, éramos católicos, pero ahora queremos aceptar al Señor todo, epun kutik, y dajkan, dajpas kutik, bautizar. Kotol kutik tak chung kutik tiskop kahwal tike ilik santo kutik tak kan chupata lilin mung kutik chupata chuba mung kutik lokel porque solela kai kutik una mensaje ta DVD y gate la chung kutik kahwal tik eso a mí me impactó y la cal Dios pastor un gancha y chigato te todo lo que te quiero decir hoy. Tú eres llamado. Diga conmigo, soy llamado. No, dígalo fuerte, soy llamado. No por un hombre, sino que por la voluntad de Dios. Fuiste llamado, fuiste escogido. Ujbilotion li diosé. Dios te llamó, no fue el hombre. No fue un apóstol, no fue un evangelista, sino que Dios te llamó para que le sirvas. Y hay persona que está aquí que no ha aceptado al Señor. Dios te está llamando para que Dios le pueda servir, para que Shusha pase a servirle a Dios. Hoy quiero orar. Te canta pasbot confirmar tu llamado. Dios las tujot. No importando en qué área chatunta un ministerio, mi cantanteot, mi cholcopot, mi tijbobot, no sé en qué área estás, pero te quiero confirmar con esta palabra que tú eres llamado que tu pilot. Mucha balboneto chopol kushleja al mauclas tu un Dios. No digas, es que yo soy de lo peor y Dios no me quiere. Dios te ama tanto que Él murió por ti en la cruz del Calvario. Dios te ama tanto que mushano alba uskanohot que gala yaks kushlehalta toholal. Yo quiero orar. Bendito Dios que estás en los cielos. Ligo yungutik en esta hora, yo quiero que abras tus labios. Gracias Dios, no importa tu vida, no importa tu condición, no importa cuabelán, bulas, buoyot, pero si vienes a los pies de Cristo, milat altas tojolal Cristo Jesús, Él te transforma, Él te cambia, Él te restaura.
Y ti bucho ya hoy con su ministerio no digas, ¿será que Dios allí con? ¿Será que Dios me llamó? No digas eso. Yo te he escogido, dice el Señor. Yo te he levantado, dice el Señor. Por tanto, no temas. Adelante. Gracias, Padre. Gracias en esta hora, Dios. Gracias, poderoso Santo. Le doy un gutic en esta tarde, Dios. Hoy persona, Dios, que muy seguro hoy les llamado Tashaye. Yo creo que Jano Tujbil y pastore. Yo creo que bone muy Tujbilun. Hoy el Señor pastor confirmar tu ministerio. Dios las Tujot. Dios las pasó levantar, mugnabulas tao talel, uch poshoto osh, drogadicto oto osh, pero Dios las pasó levantar para que predique su palabra, para que ya doy vesmi el Señor. Hoy persona tashai hitbil muyuk anbil, Dios te ama tanto, Dios anojó tanto. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Colabal Dios, tilatujungutiktalele, para predicar tu palabra. Declaramos bendición, Dios. Declaramos victoria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Haga un aplauso al Señor fuerte. A su nombre. A su nombre. Hoy vamos a estar dejándole su lugar nuestra hermana Mariolita González y su grupo, los hermanos González.